temazo de nuevo. Esto no es un gameplay, es un unboxing. Algunos de vosotros sabréis que estoy de prácticas porque he estado haciendo un ciclo superior y lo que sea. Bueno, realmente no es el tema del que deberíamos hablar en este vídeo, pero total, que estaba yo en la empresa sentado haciendo mis cosas, cuando de repente se me acercó Pincho y me dijo: mira tío, esto es para ti, no sé cuánto, un regalo, no sé qué. Me lo dio y tal cual, y fue como ¿what? Así que gracias a ellos traigo hoy el unboxing de la Funko Pop de Albus Dumbledore. La verdad es que esta es una de las Funko Pop que no hubiese comprado directamente. Quiero decir, yo tengo mi lista hecha perfectamente, mi lista de prioridades de todas las Funko Pop que yo hubiese comprado, pero esta Funko Pop, por muy chula que esté, no estaba en ella. Pero como ha sido un regalo y desde luego una Funko Pop no se rechaza, aquí tenemos el unboxing de esta maravillosa figura, que ahora os voy a enseñar porque está bastante más chula de lo que parece. Y de hecho hay un detallillo que me gusta mucho. Bueno, no es un detallillo de estos de los que te cuesta encontrar, sino es un detallillo bastante significativo, y por eso me he puesto mis gafas. Hablamos de sus gafas, sí, vale, ya he desvelado el secreto. Como bien sabéis, cuando es un regalo, nunca digo nunca nunca de dónde ha salido la Funko Pop. Por lo tanto, no os voy a deciros dónde podéis comprarla, ni nada de nada, ni de dónde ha salido. O sea, básicamente, que no os lo voy a decir. Así que me temo que si veníais buscando eso, no es vuestro vídeo. Hay varios personajes de, digamos, las Funko Pop de Harry Potter que sí que me compraría. Por ejemplo, la de Dobby, la de Luna Lovegood. Ni siquiera sé si esta es fácil de encontrar o no, no tengo ni idea. Os lo digo muy en serio, cuando es un regalo, yo no me entero de estas cosas. La que cae, cae, y yo contentísimo. Como siempre, y gracias a Dios, tengo aquí el maravilloso cuchillo en el cual me puedo fiar para abrir esto. De hecho, le debería poner nombre al cuchillo. Funky. Vaya gilipollez. Total, que yo me pongo a abrirla, ¿vale? Mientras estáis ahí escuchándome hablar, yo la abro y la saco. Y Dios mío, es que en verdad está súper chula. Este de aquí es mi ojo, estas mis gafas, estas las suyas. Barrio Sésamo con Mazú. Cuanto más simple parece una Funko Pop, acaba teniendo más detalles. Fijaos, las estrellas, las gafas, que de verdad os digo que es que las gafas me encantan. Por eso de que yo llevo gafas, ¿vale? Pues una Funko Pop con gafas merece la pena al menos echar un vistacillo. Como la de Alex, de Orange is the New Black, ¿vale? Esa está guay, está muy guay, porque lleva gafas. Si en algún momento os canséis de mirar detalles, aparte de esto, lo que has dicho, la barba, el sombrero, las gafas. Tenemos aquí la pedazo de gabardina del chaleco, el abrigo este, que tiene una maldita cantidad de detalles, no sé hasta qué punto podéis verlo o no. Pero es... ¡buah! Tío. De verdad os digo que es curioso que cuanto más simple parece una Funko Pop, más detalles le pueden poner. Yo creo que es que compensan eso, ¿no? Rollo, una Funko Pop con demasiadas cosas encima. Por ejemplo, la del Big Daddy tenía un mogollón de detalles, pero significativos, no pequeños, ¿vale? Del estilo de la bombona de gas, no sé cuánto. Pero esta, por ejemplo, lo que tienen sobre todo son detalles de textura. Si eso es algo que, a ver, poder pueden, pero no se lo van a hacer una Funko Pop que es muy vistosa. O sí, ¿vale? También podrían hacérselo, lo cual sería un punto a su favor. Supongo que todos vosotros, los que estáis viendo este vídeo, ¿vale?, habréis visto perfectamente todas las películas de Harry Potter, o como mucho está el típico, pues yo no he visto la quinta, o cosas de esas, ¿vale? Pero no. Vosotros, todos, si no la habéis visto, debéis ver las películas de Harry Potter, porque son mi infancia personificada en una película, o filmografiada. Bueno, mi infancia filmografiada no sería Harry Potter, sería la película de mi vida. Da igual. Como siempre, creo que me voy a callar un poquito, y voy a acercaros la cámara y vamos a hacer unos pequeños planos de cómo se vería. Bueno, de hecho, pequeños no, son del mismo tamaño que... Da igual, que vamos a hacer unos planos de cómo se verían los detalles así a primera vista. Me he metido el dedo en la nariz. A primera vista de lo que es esta Funko Pop de Albus Dumbledore. Como bien sabéis la mayoría de vosotros, en este momento os pondría como un montonazo de información de tenéis que ir aquí para poder informaros, bla 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 bla, pero como en este caso no ha sido una compra en Raccoon Games, ni en Amazon, ni en yo que sé dónde habrá sido, de hecho sí lo sé, pero no os lo voy a decir porque ya, como siempre, cuando es un regalo, me callo. Así que chicos y chicas, estoy deseando poner esta nueva Funko Pop en mi estante, así que creo que esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, si os ha gustado, hacedmelo saber y nos vemos en el próximo unboxing. Un saludo y adiós.